Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy de nuevo con ustedes, pero con una canalización. Esta canalización, como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, tomen el mensaje que resuene, el que no, déjelo fluir. Y esta canalización es cómo te ve la kármica a ti. Entonces, vamos a ver cómo la kármica te ve a ti. Vamos a empezar con esta canalización. Antes, también quiero decirles que tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado con esta gente que está ofreciendo números de WhatsApp, trabajos de amarre, que no tienen nada que ver conmigo. Son gente que se cuelgan en los canales de los tarot para buscar a quién estafar. Así que cuídense mucho. No les contesten, no caigan en esa trampa, tengan mucho, pero mucho cuidado, ¿eh? Recuerden que yo no estoy dando lecturas personalizadas. Cuando lo haga, lo voy a hacer públicamente, lo voy a decir en los videos. Así que cuídense de este tipo de gente, ¿eh? Bien, vamos a comenzar esta canalización. ¿Cómo te ve la kármica a ti? Hoy mis guías me decían que este mensaje tenía que llegar a muchos. ¿Cómo te ve la kármica a ti? El hecho de que haya conseguido algo de tu vida, sacar a una persona especial, no quiere decir que no siga enfocada o enfocado en ti. Si sos hombre, si sos mujer, tómalo a este video según tu sexo. Bien, vamos a comenzar. Bien. Estamos viendo que es una persona con un carácter bastante difícil, egocéntrico, creída, creído, vanidoso o vanidosa. Es una persona que, bueno, que tiene un carácter bastante especial. Pero, así especial y todo, que es una persona que ha buscado una zona de confort, que ha pensado en su comodidad y en su bienestar ante cualquier tipo de sentimientos, y va por lo que quiere, y no le importa de las formas que sea para lograr lo que desea. Pero sin embargo, como vemos en este emperador, hay que tomarlo según quien sea quien consulte. Está mirando hacia el pasado. Esta kármica está mirando hacia el pasado. Evidentemente, acá se siente muy claro que esta persona siente que hay algo del pasado que la perturba. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta canalización. Y estamos hablando 40, 43, 45. Cincuenta y siete, cincuenta y tres, cincuenta y ocho, 52, 60 es la edad que me están diciendo. Bien. Esta persona
es una persona acostumbrada a buscar logros a través de las emociones, una persona acostumbrada a tener opciones y a sortear cualquier tipo de dificultad haciendo lo que sea necesario para su bienestar y para los logros que desea. Es una persona que tiene muy arraigado el tener primero lo que desea, el confort y la estabilidad. Así tenga que decir un te quiero o un te amo sin sentirlo, por lo que vemos acá. Pero bueno, estamos viendo muchos signos de agua, de tierra y de fuego. Una persona bastante egoísta y fría. Es lo que nos están marcando las cartas del tarot. Vamos a ver cómo te ve a ti. ¿Qué es lo que esta kármica ve de ti? Siente que vos sos una lucha para esta persona, ¿no? Es como que lucha internamente contigo. No entiende por qué vos tenés las herramientas para poder fluir después de lo que ha sucedido. Es como que está viendo que vos sos una persona que tenés herramientas, que te sobrepusiste. Está muy pendiente de tu vida. Es como que te lleva en sus pensamientos constantemente. ¿Y cómo hizo para poder salir adelante, para fluir? Vamos a ver qué más nos dicen. Esta persona no ve la carga que hubo en ti después del daño que te causó, una carga muy pesada, donde tuviste que empezar de cero, reponerte, levantarte, pero tuviste la fuerza necesaria para decir, bueno, mi pasado me causó esto, pero yo voy a salir adelante y voy a conseguir todo lo que deseo para mi bienestar. Esta kármica te ve que vos has logrado sobreponerte, que has reiniciado tu vida, que estás estable, que has fluido. En algunos casos, y no estamos hablando que has reiniciado tu vida con otra persona, sino que has demostrado lo fuerte que sos, la capacidad que vos tenés, y eso la pone muy nerviosa. Porque aquí claramente se ven conversaciones con esta persona que sacó de tu lado, ¿no? Entonces, en estas conversaciones, esta persona que se fue de tu lado es como que no quiere hablar de ti. Le molesta que la kármica le traiga la conversación sobre ti. Esta kármica se siente muy insegura de tu empoderamiento, te ve empoderada, te ve con herramientas, te ve fuerte, te ve con capacidad de fluir y salir adelante. Pensó que no, que vos ibas a quedar desfallecida en el suelo y no fue así. Hoy, hasta en algunos casos, te ves mejor que esta persona físicamente, físicamente hasta te ves mejor que esta persona a pesar del sufrimiento, del dolor, y sos reconocida como una persona de bien, ¿no? Una persona buena, una persona amable, una persona que más allá de todas las difamaciones que esta kármica generó,
no tienen nada que decir de vos, ¿no? Entonces esta kármica se siente como señalada, se siente como que vos hoy estás en otra posición, ¿no? En otra posición. Al principio pensó que, bueno, que sacó esta persona especial de tu lado, vos quedaste destruida, quedaste mal. Hizo lo que fuese necesario para cortar todo vínculo del todo, para que esta persona no se le fuera y se volviera contigo. En estos casos, como vemos acá, esta kármica, por miedo e inseguridad, porque tenía que luchar con muchos años de esta persona a tu lado. Usó las herramientas que fueran necesarias en tu contra. Hoy te ve empoderada o empoderado y siente miedo, inseguridad, desconfianza. Y es como que le habla a esta persona que sacó de tu lado para tratar de decir algo de vos, para hacerte quedar mal o hacerte ver mal ante los ojos de esta persona. Y esta persona no quiere hablar sobre lo que le dice, no la escucha. No la escucha. Y eso más bronca y más odio le da a esta kármica, por lo que vemos acá, ¿eh? Se siente muy bloqueada, muy, muy bloqueada. Tiene muchísima inseguridad. A pesar del tiempo, tiene inseguridad y es como que se compara con vos todo el tiempo. Te ve de esa forma, te ve como que sos, ahora sos vos el peligro. Y más inseguridad le da el ver que esta copa, en este tarot nos está mostrando cómo acá no hay emociones entre esta persona y esta kármica, ¿eh? Y es como que más inseguridad le da de ver que la otra persona no le responde como ella quiere. No, no le responde, al contrario. No, es como que le dice, no, no, ya está, no, no quiero que me hables ni que digas nada de eso. El pasado fue mi pasado y ya está, no hables más de eso. Y esta kármica insiste, insiste, insiste en querer seguir haciéndote quedar mal ante los ojos de esta persona. ¿Por qué? Porque siente muchísima inseguridad, porque te ve empoderada. Pensó que el día que te sacó esta persona te había destruido del todo en tu vida. No se pensó de que vos ibas a fluir, te ibas a empoderar en la forma que lo hiciste en este momento, ¿no? Es que tiene muchísima inseguridad, muchísima inseguridad. Sí. Está siempre pensando, pensando ahí, calculando fríamente, tratando de manipular. Siempre pensando, siempre controlando qué haces, qué no haces, y comparando por qué a ella o a él, si sos hombre o mujer, por eso digo así, le diste o hiciste y conmigo no. Esa comparación constante, esa envidia constante hacia vos. ¿Cómo te ve? Te ve empoderada, te ve fuerte, te ve con capacidad. Te ve que hoy tenés luz, y de que se siente que vos en su vida sos como este colgado, ¿no? Es como que sos una piedra en su zapato. Vos en su vida sos una piedra en su zapato. ¿Por qué? Porque no puede lograr tener una conversación con esta persona que se fue de tu lado para seguir ensuciándote. Es como que ahora esta persona que se fue de tu lado abrió los ojos en muchos sentidos
Y está viendo la verdadera situación, ¿no? De cómo es uno, de cómo es el otro, de cómo son las cosas. Y es como que esta persona no quiere hablar del pasado porque se siente culpable también, del error que cometió. Y esta kármica lo siente. Pero y esta persona que se fue de tu vida tampoco la reconoce o le quiere dar a esta kármica todo lo que esta kármica quiere. Entonces es como que esta kármica piensa que no le da el valor a ella que te dio a ti a pesar de estar con ella. Acá hay muchas discusiones entre ambos, debates, a veces distanciamientos, estando viviendo bajo el mismo techo, sintiéndose mal. Y es como que esta kármica no puede desenfocarse de ti, ¿no? Compararse contigo, te teme, teme que esta persona te escriba, te hable, se acerque, si hay hijos en común, tampoco le gusta el contacto con los hijos, le molesta demasiado. Esta kármica se siente bastante nerviosa con eso, ¿eh? Muy, muy nerviosa. En algunos casos estoy viendo que hasta ha exigido, ¿no? Ha exigido cosas, ha exigido reconocimientos, que esta persona no la escucha en ese sentido, ¿no? No la escucha. No, no la escucha. Esta persona es como que no. La deja que hable, la deja que hable y no le contesta, ni tampoco le deja fluir en cualquier tipo de conversación que sea que esté diciendo algo en contra tuyo. Directamente no le contesta, en algunos casos. Esta canalización, estoy viendo que esta kármica es como que está tan insegura que si obtienen algo, es como que lo publica, lo muestra. Ah, tengo esto. Ah, me compré esto otro. Su inseguridad la lleva a hacer eso. Sus miedos la lleva a hacer eso. Una persona que sabe que ha tenido a esta persona por manipulaciones, por mentiras, por movimientos energéticos en muchos casos, pero no por amor verdadero, por pasión en otros casos, pero no por amor verdadero y puro, sino que por manipulación, por pasión, por situaciones tóxicas, pero no por sentimientos verdaderos, ¿eh? Vamos a ver qué más nos dicen. Quiero ver las energías. ¿Qué nos dicen las energías? Bien. El rayo. Esto significa que esta kármica siente que tiene todo derrumbado en su vida. Todas las expectativas, todo lo que creía que podía obtener y lograr. Que siempre iba a poder tener el dominio sobre esta persona, que evidentemente ya no lo tiene porque ya no la escucha para nada, no la escucha para nada, deja que hable sola, y siente que su vida se le viene abajo, que se le derrumba y que en cualquier momento puede tener un fin de un ciclo, está al borde de un fin de un ciclo, eso es lo que siente energéticamente esta kármica y por eso está enfocada en ti, ¿no? Enfocada que con inseguridad, con miedo a que vos vuelvas a aparecer o esta persona te busque a ti nuevamente. Vamos a ver qué más. Sí, para ella es una lucha constante. Constante la lucha que siente con respecto a esta situación, ¿no? Con los miedos. Esta persona tiene miedo y tiene inseguridad del pasado de la persona que te sacó, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabe que destruyó una familia estable, sabe que destruyó una pareja estable
y que no la destruyó a base del amor, sino que la destruyó con manipulaciones, con mentiras, la destruyó con movimientos energéticos en muchos casos, ¿eh? Entonces sí logró sacar a esa persona, pero siguió enfocada en vos. Y eso hace de que esta persona siempre esté queriendo saber qué haces o qué no haces. El hecho de que vos hayas fluido en la forma que has fluido y que hoy estás empoderada o empoderado, eso le molesta a esta kármica, le molesta profundamente, porque esta persona, desde ya, en buscar a alguien a través de movimientos energéticos, mentiras y manipulaciones, nos está hablando de una personalidad insegura, de una persona que no tiene la capacidad de tener a alguien sin tener que usar ese tipo de herramientas. Entonces, por eso esta persona hoy está tan enfocada y estuvo tan enfocada durante este tiempo en vos. Y te digo más, esta persona te quiso obstaculizar muchas veces. No lo logró. No lo logró. A veces vos has sentido que te sentías muy nerviosa de golpe o con cansancios extremos o que ya no podías más. Eran los obstáculos que esta kármica quería lograr contigo. Sin embargo, vos fuiste lo suficientemente fuerte para ponerte en pie y empoderarte. Así te ve esta kármica, empoderada, fuerte, ¿eh? Con capacidad, con grandes cambios. Así te ve esta kármica a ti que estás consultando en esta canalización. Vamos a sacar meses que pueden resonar contigo. Meses que pueden resonar contigo en esta canalización. Noviembre, enero, agosto, mayo. Recuerda que pueden ser fechas de cumpleaños, aniversario o de que esta persona se fue, etc. Vamos a ver. ¿Qué más le provocas a esta kármica en sus pensamientos, ¿no? No es que vos la provoques, sino que ¿qué más le provocas a esta kármica? Mira, se había caído, el hada del faro. ¿Qué más le provocas? Vamos a sacar una más. Bien. La sirena del eclipse. Sí, es que como que vos sos. Esta persona está viviendo momentos oscuros en esta relación, esta kármica, ¿eh? Momentos muy oscuros. Y es como que está buscando la luz, pero siente que vos sos la que eclipsás la relación entre esta kármica y la persona que se fue de tu lado, ¿eh? Está buscando la luz porque esta relación está terminada, esta relación ya está apagada, ya acá. No queda mucho tiempo de poder estar juntos, porque hay una vida de estar juntos estando separados, a donde no la persona que se fue de tu lado no la escucha, no le presta la atención que quiere, y es como que esta kármica desesperadamente siempre trata de mostrar algo que no es, porque vos, para esta kármica, sos el eclipse, ¿eh? Sos un poderoso eclipse, ¿eh? Un poderoso eclipse, y eso nos está diciendo que sos la piedra en el zapato, la inseguridad, el miedo a que esta persona vuelva contigo, o te escriba, o te llame, o se vuelva a comunicar contigo, ¿eh? Realmente sos la que eclipsás la relación que tiene ahora con la persona que se fue de tu lado, ¿eh? Eso es lo que siente esta kármica, ¿eh? Realmente te ve así. Bueno, la vida a veces sabe lo que hace, ¿eh? Bien, ahora te vamos a ver a ti.
Vamos a usar este nuevo tarot, muy lindo, que es un tarot que es de las magas ilustradas, de las mujeres que hacen magia sin varita. Vamos a ver qué nos dicen para ti, que estás consultando. Mujeres empoderadas, hombres empoderados. Mira. Acá estás fuerte, empoderada con tus logros. Con tus logros. Pusiste esa espada en alto y saliste a buscar tus triunfos. Realmente, muy fuerte. Has sido una persona muy fuerte, sos una persona muy fuerte. Y dijiste, yo soy una reina, soy un rey. No me voy a dejar vencer por la situación. Y tomaste esta situación y dijiste, bueno, acá está esta situación, yo tengo que pensar en mí y voy por mis triunfos y por mis logros. Muy, pero muy bien. Excelente. Mirá. Y te convertiste en una persona empoderada o empoderado, totalmente fuerte, con una intuición muy amplia. Empezaste a tener confianza en vos misma o vos mismo y te diste cuenta de la increíble persona que sos. De eso te diste cuenta y de todo lo que podés lograr. Realmente muy lindo lo que te dicen estas cartas, porque acá nos está mostrando claramente de que vos no te quedaste, más allá de que pasaste por mucho dolor, por una situación desgarrante de tu vida, dijiste no, con dolor y todo, acá estoy, yo voy a demostrar que yo puedo. A pesar del dolor, yo puedo, y levantaste esa espada y saliste adelante y fluiste y fuiste en búsqueda de tus victorias. Mira. Es más, ¿qué viene para ti? Viene el amor para ti. Viene alguien a ofrecerte amor, verdadero amor, verdaderas emociones. Alguien que va a traer más logros aún a tu vida. ¿Por qué? Porque tu energía ha cambiado, tu energía es otra. Vos te has dado cuenta del valor que tenés como persona, te has dado cuenta lo grandiosa o grandioso que sos. Y lo que realmente sos, porque al principio te sentiste, ¿por qué me sucedió esto? Si no hice nada para que me hicieran este daño tan grande, pero vos encontraste tu valor y te diste cuenta de tu fuerza y de tu propio atractivo y seducción. Te diste cuenta porque todos somos atractivos. De la forma que seamos, no importa, pero todos tenemos un atractivo. Entonces te diste cuenta de tu valor y de tu poder y de tu fuerza. Hoy a tu vida esta vibración de tanto empoderamiento y de tanta fuerza trae para ti un nuevo amor, un amor muy lindo que pueden ser de signo de aire o de agua, un amor a donde y de tierra, a donde te va a traer logros y crecimientos. Yo creo que a vos esta situación te hizo ver lo importante que sos, lo importante que sos. Mira, acá tenemos la reina de copa, en el fondo de la lectura. Increíble cómo acá, celebrando todo lo bueno que viene para ti, diciendo, acá estoy, no me pudieron ver como quisieron, destruida, mal. Sí,
Tuve que luchar mucho, pero acá estoy fortalecida y fuerte, ¿eh? Vibrando en otra sintonía, con otra vibración de luz, con una vibración totalmente diferente. Realmente te convertiste en una guerrera, en un guerrero, en un luchador y fuiste por tus triunfos, por todas las victorias que vos querías por tu vida. Sí, no fue fácil, no lo fue, pero lograste muchas cosas. Quizás no todas, pero las vas a lograr. Porque hoy también a tu vida emocional, lo quieras o no, eso vos lo verás después, si querés o no. Viene una persona con otra vibración, ¿no? Una persona que te va a poner el universo, que van a venir a entregarte el corazón, pero con sentimientos verdaderos, ¿eh? Y va a traer más logros aún de los que ya tenés realmente, ¿eh? Y este empoderamiento que yo veo acá, que vos te fortaleciste como una reina, como vemos esta reina acá, que se puso los tacos y todo, y acá estoy y voy por lo que yo quiero, lo ve esta kármica. Esta kármica lo ve. Ve que lograste, que pusiste tu espada en alto y lograste todos tus triunfos. Y más allá de los obstáculos que esta persona te ocasionó a vos y la persona que se fue de tu lado, más allá de todos esos deseos negativos hacia ti, que más de una vez te habrá dolido la cabeza, no has podido descansar por la energía que esta persona mandaba hacia tu persona, pero asimismo pudiste fluir y salir adelante. Y yo te veo acá, y esto lo ve, esta kármica lo ve, ¿eh? La kármica usa perfiles falsos, una persona que está muy mal psicológicamente, ¿eh? Su inseguridad hace de que haga todo este tipo de cosas. Y ve todo esto en vos. Y yo realmente veo esta fuerza que vos tenés y te felicito y seguí así, ¿eh? Seguí así porque te puedo asegurar que vas a lograr aún más porque hoy en día tenés todas las puertas abiertas. Más allá de que sí, que sé que estás cansado, cansado y decís, a veces siento que no puedo más, pero si llegaste hasta acá, no bajes los brazos, ¿eh? No bajes los brazos, seguí, seguí, que ya vas a ver que vas a conseguir mucho más de lo que has obtenido hasta hoy. Y viene una persona, a traerte sentimientos verdaderos, sentimientos puros, ¿eh? A tener logros contigo. Realmente yo veo que hay un cambio muy fuerte, ¿eh? Y estos cambios se ven mucho ahora con este cambio de luna que ha hecho que los ex regresen en muchos casos, que lleguen esos mensajes que esperabas hace mucho tiempo. Pero acá yo veo una nueva persona, ¿eh? Y el tener que decidir en algunos casos por una persona del pasado, por una nueva. Pero yo acá te veo esta nueva persona, te veo esta nueva persona. Es como que vos hoy estás muy enfocada en ti y en cada vez estar mucho mejor. Y yo te felicito realmente. Y esta kármica lo ve. Por eso vos sos el eclipse en su vida. Y trata de buscar una luz, ¿eh? Para que no se termine de apagar esa relación con esta persona que sacó de tu lado. Pero esta relación ya está terminada y esta kármica siente que vos sos un eclipse, que vos con este cambio, esta persona que se fue de tu lado, lo sabe, lo ve y a esta kármica le molesta y le hace sentir celos, inseguridad y comparación. Eso le hace sentir, ¿eh? Bien, vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti también que estás consultando en esta canalización. Vamos a ver. Qué interesante, ¿eh? Qué increíble y cómo es la justicia divina y el universo que hoy esta kármica tenga celos de ti. Después del daño que te causó, ¿no? Mira cómo es la vida, ¿no? Mira, Isis, la diosa de la magia.
La diosa de la magia y la diosa de la energía sexual es sagrada. Mi placer es una oración que me da y devuelve vida. Esta diosa, que es la diosa de la energía sexual, nos está hablando de que la energía sexual es la energía que es la energía de crear, de la creatividad y del poder crear. Entonces es una energía, una de las energías más fuertes que hay en esta vida. Porque si esta energía tiene la capacidad de que vos crees una vida, puedes crear todo lo que vos deseas. Entonces, esta diosa te está diciendo que vos tenés esa fuerza creativa, que tenés la fuerza poderosa de poder crear vida y poder crear todo lo que vos deseas para tu mayor bien. Eso nos está diciendo esta diosa, Nos está hablando que tenés una poderosa energía de creación, de poder hacer y de poder lograr lo que deseas. Eso nos está diciendo, que recuerdes eso, que no te olvides, No te olvides de eso. Bien. Vamos a ver qué nos dice San Miguel Arcángel para esta canalización, para ti que estás consultando. Yo realmente te veo muy empoderada, muy empoderado, muy fuerte, realmente muy fuerte te veo. Y eso lo está viendo esta kármica y esta persona de tu pasado. Por eso esta persona de tu pasado está mudo o muda, no dice nada, no habla nada, no contesta nada, No contesta nada. Porque esta persona en algún momento también te difamó, ¿no? Diciendo, sí, pero yo le di todo, cuando en realidad no fue así, Cuando en realidad no fue así. Entonces, hoy ve lo que vos sos y el respeto que te mereces, Y esta kármica siente celos, siente celos. Eclipsás su vida, Ese va a ser el título. Eclipsás la vida de la kármica. Vamos a ver qué te dice San Miguel Arcángel para esta canalización. A pensamiento positivo, resultados positivos. Por eso te digo, qué increíble la sincronicidad. Esta diosa te dice que tenés el poder de la creatividad. Entonces, acá te está diciendo que a pensamientos positivos, resultados positivos. Si seguís vibrando tan alto y con positividad y diciendo, sí lo voy a lograr, sí lo voy a hacer y todo va a estar bien y no importa que se cruzó este obstáculo, lo voy a pasar y voy a lograr lo que deseo, lo vas a hacer, lo vas a lograr y te lo está diciendo San Miguel Arcángel, lo vas a lograr porque tenés la fuerza para poder hacerlo y realmente te lo mereces. Y recuerda que San Miguel Arcángel está a tu lado, te está ayudando y te está aconsejando. No te olvides de eso, Realmente es muy importante, muy importante. Muy lindo cómo te sale a ti que estás consultando. Bien, vamos a sacar las iniciales, que pueden ser nombre o apellido o apodo. La H, la M, la F, la O, la D, la U, la N, la J, la Q, vamos a sacar una más, salieron dos, la A y la P. Recuerden que pueden ser nombre y apellido de esta persona o apodo. Bien, esta es la canalización. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Realmente les deseo muchísima luz y bendiciones para todos y hasta el próximo video y gracias por estar ahí en cada video que subo y cuídense de esta gente que ponen estos números de WhatsApp y todas esas cosas, que no soy yo, Bendiciones, hasta pronto.